Para que te vayas de vacaciones a donde quieras, Cordobesa tiene un plan. 12 cuotas sin interés en las principales agencias de turismo y en Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines. Elegí tu destino y disfrútalo con Cordobesa. Segundo bloque de Mundo Agro. El tema del manejo de fitosanitarios ha comenzado a ocupar tal vez la importancia que requiere. Usted sabe que hay un intento por elaborar nuevas leyes a nivel nacional para discutir el tema en cuanto al manejo y el suministro. Por otro lado, también el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba está realizando permanentes disertaciones y charlas técnicas para instruir a los productores respecto a cómo se debe manejar el tema. Una cuestión tabú que hoy por hoy requiere ser específico, ser cuidadoso, no tener miedo, pero evidentemente ser responsable en cuanto al manejo. Lo que vamos a ver ahora son consejos prácticos para los fitosanitarios producidos por la firma BASF. Por supuesto, temas a tener en cuenta por parte del productor. ¿Por qué San Francisco? ¿Cómo lo eligieron? Por la seguridad, por lo que está cerca, por la parte educativa, o sea, en sí, el trato con los profesores. Les quiero agradecer por haber enviado a sus hijos a estudiar a nuestra ciudad. También, por supuesto, convencido de que van a obtener una excelente calidad educativa que les va a permitir progresar en la vida. La mejor protección para tus cultivos comienza con el cuidado de las personas y el medio ambiente. Cuando se decide la aplicación de un producto fitosanitario, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones que comienzan en el momento de la compra y se prolongan hasta después de la aplicación. Paso 1. Compra del producto. Es importante planificar la compra del fitosanitario que se utilizará y tener en cuenta que el producto sea el recomendado para el problema que se busca solucionar. ¿Qué cantidad de producto se debe emplear? ¿En qué momento se adquirirá el producto y dónde se lo almacenará si la compra se realiza con anticipación? Es fundamental comprar los productos en distribuidores oficiales para garantizar que se trata de productos originales, aprobados y registrados según la legislación local, que fueron correctamente almacenados, que se encuentran dentro del periodo de tiempo apto para su utilización. También hay que examinar el producto antes de la compra y revisar los envases y embalajes para comprobar que se encuentran en buen estado y etiquetados adecuadamente. Es importante leer detenidamente la etiqueta. BASF Protege, un programa de BASF Argentina para promover el uso responsable de los productos fitosanitarios. BASF, The Chemical Company. Portal del Interior. El periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior. 10 años junto a la gente que hace grande el país. Nos vamos a la pausa. En instantes, en Mundo Agro, un video que seguramente a usted le va a interesar. ¿De qué manera ha evolucionado en una tierra que a veces no es apta para la agricultura, pero aún así han logrado el crecimiento? Hablamos de Israel. La pausa. Ya volvemos con la parte final de Mundo Agro. No se vaya.